Agradezco mucho a José Antonio García Herrera, el presidente del Consejo Directivo de la CIRT, que tome la llamada de la segunda de imagen informativa. José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué hubo, Paco? Qué gusto saludarte. Muy bien, ¿tú? Igualmente, con el gusto de saludarte también, José Antonio. Pues bueno, una buena decisión, me parece, en la que toma la Suprema Corte de Justicia por unanimidad al respecto de eliminar esta publicación que obligaba a distinguir entre opinión e información. Me parece que es bueno y me parece además de todo que la Suprema Corte de Justicia por unanimidad, reitero, pues toma en cuenta que las audiencias a las cuales esta legislación pretendía defender, pues no son tontas, ¿no? Yo creo que la audiencia sabe perfectamente cuando estás dando tu opinión sin que le tengas que poner un letrerito. Sí, Paco, mira, te voy a poner un poco en contexto. La reforma del 2014 a la ley es la que nos obligaba a estas medidas de distinguir entre opinión e información, que es una medida totalmente absurda. Y también nos estaban imponiendo que los defensores de las audiencias, que para mí se llaman o se deberían de llamar censores de las audiencias, o censores de los medios, dependieran del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que no deja de ser un órgano del Estado. Es decir, nos iban a estar censurando en los programas. Y el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendría las garras necesarias para poder sancionar a los medios, a los periodistas, a los comunicadores, etcétera. Pero además te quiero aclarar algo, ¿eh? No es contra los medios en general, el tema es contra los medios, la radio y la televisión mexicana de este país, Paco. Entonces, en ese sentido, Paco, esta ley del 2014 se reformó en el 2017. Desafortunadamente, hubo un procedimiento desasiado en el Senado, y no cumplieron con algunos requisitos que marcan la ley para legislar. Esto es lo que hoy está resolviendo la Corte, Paco. Está resolviendo que ese procedimiento que llevó a cabo el Senado para reformar en el 2017 la ley, lo está invalidando. Pero la buena noticia es que lo está invalidando y le está dando la instrucción al Congreso de la Unión para que vuelvan a legislar en materia de los derechos de las audiencias. Y todavía no tenemos en la mano el engrose, pero del engrose vamos a definir qué afectación puede o no tener a la industria de la radio y la televisión mexicana. Yo creo que no va a tener afectación y que vamos a tener que ir al Congreso de la Unión a que se legisle nuevamente en materia de los derechos de las audiencias, pero por supuesto privilegiando la libertad de expresión e información, que es el principal ingrediente de una democracia en nuestro país, Paco. Eso es lo que yo creo. Por eso, sí te puedo decir que este es un pequeño pasito que estamos dando por la defensa de la libertad de expresión, pero todavía nos queda camino por andar. A mí me parece muy importante, José Antonio, lo que se logró, lo que también el trabajo de la CIRT para pues finalmente orquestar la defensa jurídica, porque digo, había figuras, como tú ya lo has dicho, tremendas, ¿no? Como este censor que iba a haber en cada una de las estaciones y de los canales que iba a decidir si se estaba dando una mala información. A mí me parece que estábamos ya de verdad cayendo en un extremo bien peligroso. No, bueno, totalmente, como yo lo he platicado y en ruedas de prensa también, es el principio de lo que vivieron países como Venezuela, como Nicaragua, bueno, ¿qué te platico de Cuba, no? Donde no hay libertad de expresión y todos los medios están controlados por el Estado, y eso es algo que por supuesto no podemos permitir. Pues entonces la lucha se transfiere ahora al Congreso, mi querido José Antonio, y también a informar mucho a las audiencias, ¿no? Las audiencias que finalmente, si están en una u otra empresa, es porque tienen confianza en lo que se les está diciendo. Y yo también creo que tengo una audiencia profundamente inteligente, como para que le tengas tú que tener ahí una persona que le esté diciendo que es cierto y que no lo es, ¿no? Oye, Paco, esta lucha que estamos dando desde el seno de la Cámara y de la industria,
O sea, no nada más es por los concesionarios, es por los concesionarios, por los periodistas, por los comunicadores y por el pueblo de México, porque es la única manera de que tengamos una democracia plena en este país, Paco. Eso lo tiene que entender la opinión pública. O sea, no nada más esa conveniencia de los concesionarios o periodistas o comunicadores, no, es todo el pueblo mexicano el que tenemos que dar esta batalla para perseverar la libertad de expresión. Sí, y además de todo, que estar perfectamente claros de una cosa que es fundamental. La audiencia, cuando tú le estás mintiendo, cuando le estás diciendo algo que no es real, lo sabe, y además de todo, ¿qué es lo que hace? Te cambia. O sea, es el equilibrio normal, regular y natural que tienen las audiencias. Así es, Paco. Yo creo que las audiencias tienen una gran variedad de medios de comunicación. Y además te quiero mencionar algo, el piso disparejo para los medios de comunicación, porque esta legislación, estas medidas de violación a la libertad de expresión solamente van en contra de la radio y la televisión mexicana, Paco. O sea, ni la radio ni la televisión de paga, ni las otras, ni los streaming, ni las redes sociales, ni los periódicos tienen estas limitaciones. ¿Por qué nada más contra la radio y la televisión? Bueno, me queda claro que somos el medio masivo de comunicación y sobre todo también para la población más vulnerable de México, Paco. Así entonces es. Me quiero imaginar que, por supuesto, pues les interesa más la radio y la televisión que cualquier otro medio. No pues sí. Podemos permitirlo. Totalmente de acuerdo. Pues querido José Antonio, como siempre, un gusto saludarte. Te mando un fuerte abrazo. Mi Paco, un abrazo a ti y a tu auditorio. Igualmente, José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo de la CIRT, que hizo un gran trabajo, por supuesto, en la defensa jurídica de este asunto.